Bienvenidos al espacio del Fondo de Cultura Económica, un espacio hecho especialmente por los narradores y narradoras del Fondo de Cultura Económica para llegar hasta tu casa. Mi nombre es Jacqueline González y el día de hoy traigo para ti este libro llamado Hago de vos un cuerpo. Es una antología de poemas dirigida por María Baranda. Pero antes de comenzar con los poemas, vamos a hacer un calentamiento de los músculos de nuestro rostro. Vamos a comenzar primero por las cejas. Vamos a mover las cejas como si dijéramos, ¿qué hule, qué hule, qué pasó? Y ahora vamos a mover los ojos hacia un lado y hacia el otro. Y ahora vamos a moverlos hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a hacer círculos con nuestros ojos. Mira, vamos a hacer el círculo por el lado derecho, subiendo por el lado derecho, bajamos por el lado izquierdo y luego por el otro lado. ¡Ah! ¿Y la nariz? Vamos a mover la nariz como si dijéramos, fuchi fuchi, huele feo. ¿Quién no se bañó? ¿Quién? ¿Quién? A ver. Y ahora, nuestra boca. Vamos a sonreír y a mandar beso. Sonreír y mandar beso. Y ahora inflamos cachetes. Muy bien. Ahora vamos a levantar nuestra ceja derecha. Vamos a mirar hacia el lado izquierdo. Enchuecamos la boca hacia el lado derecho y movemos la nariz como si dijéramos fuchi fuchi huele feo. Bueno, lo intentaron. Lo importante es intentarlo. ¡Ay! Nos faltan las orejas porque las orejas son muy importantes. Hay personas que pueden mover sus orejas fácilmente. Yo no las puedo mover solitas. No puedo. Y como no puedo, pues yo voy a calentarlas moviéndolas yo con mis manos. Si tú en casa las puedes mover, pues muévelas. Y si no, mira, agárrate así como yo. Y. Y ya, estamos listos y listas para comenzar con el primer poema. El primer poema es un homenaje a los ojos. Un poema escrito por Francisco Hinojosa titulado ¿Para qué los ojos? Ojos para ver pasar la vida por la avenida. Ojos solos con antenas de pestañas. Ojos con persianas que se cierran a su puro antojo. Y no dejan ver pasar la vida por la avenida. Ojos coronados por cejas de sorpresa. Ojos y ojeras que no descansan. Si la vida pasa de frente y tan de repente. Ojos lluviosos en tardes de enojo o de tristeza. Ojos que no ven sino a través de otros ojos. Los anteojos. Que apenas dejan de reojo mirar pasar la vida por la avenida. Y ahora nos vamos con el homenaje que escribió Eduardo Langagne. Un homenaje a la nariz. Este poema se llama Una nariz pegada. Asilo del moco seco, manantial del moco aguado, un pañuelo desdoblado limpia bien el recoveco. Al sonarse se oye el eco de un agujero infinito. Helipuerto del mosquito, tobogán de las hormigas, que resbalan sus barrigas con un jubiloso grito.
La comezón baila loca cuando rezumba la abeja. Nuestra nariz no es oreja, está arriba de la boca. Con este dedo se toca alguno de sus senderos. Los mocos son caballeros que al salir lucen felices. No son dos nuestras narices, sí son dos sus agujeros. Ay, muy bien. Ahora nos vamos al poema de las orejas. Fue escrito por Fabio Morabito. Dos orejas, una para oír a los vivos y otra para oír a los muertos. Las dos abiertas día y noche, las dos cerradas a nuestros sueños. Para oír el silencio no te tapes las orejas, oirás la sangre que corre por tus venas. Para oír el silencio aguza los oídos, escúchalo una vez y no vuelvas a oírlo. Si te tapas la oreja izquierda, oirás el infierno. Si te tapas la oreja derecha, oirás, no te digo. Había una tercera oreja, pero como no cabía en la cara, la ocultamos en el pecho y comenzó a latir. Bum, bum. Está rodeada de oscuridad. Es la única oreja que el aire no engaña. Es la oreja que nos salva de ser sordos cuando allá arriba nos fallan las orejas. Espero que hayas disfrutado estos poemas como yo los disfruté. Son hermosos, ¿verdad? Bueno, pues yo te invito a que sigas conociendo este libro de Hago de vos un cuerpo que pertenece a la colección de los especiales A la orilla del viento, obras para niños y niñas del Fondo de Cultura Económica. Nos vemos en la próxima historia.